Bien, en esta ocasión os voy a enseñar el despiece del cordero, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. El despiece del cordero es muy, muy rápido y muy sencillo. En primer lugar, le sacamos lo que son los riñones y toda la grasa interior que viene. Como veis, prácticamente estirándole sale. Vamos a quitarle las paletillas. Las paletillas se van separando por sí solas. ¿Veis? Tenemos una paletilla. Nos lo colocamos de manera que estemos cómodos. Paletilla. Ahora cogemos con el hacha la pierna, donde termina la pierna, separamos. Y otra pierna. Ahí. Ya tenemos las dos piernas. Cortamos el cuello. Este es el cuello. Y ahora, para separar las bandas de la canal del cordero sin destrozarlo mucho, hay un truco que es con un hierro. Yo me he hecho esta varilla de acero, y lo que hacemos es, por la columna vertebral, vamos metiendo el hierro por toda la columna. Metiendo por toda la columna hasta que salga por la otra parte de la... ¿Veis? Queda por un sitio y por el otro. Lo ponemos recto. Y ahora, con el hacha, siguiendo el hierro, como guía, el hierro lo que hace es que el hacha vaya rebalando por el hierro, y entonces tiene más certeza a la hora de dar el golpe. Como el hierro va por medio de la columna, nos hace de guía, con lo cual o tenemos una sierra para poder cortarlo con sierra, o si no, esto es una de las maneras más fáciles de cortar la canal justo por la mitad, para que no se nos destroce ni se nos
Esportillo todos los huesos, ¿de acuerdo? Y bien, aquí tenemos prácticamente el despiece del cordero. Tenemos lo que es el cuello junto con la silla, las piernas, las paletillas y las bandas de cordero. Los riñones los sacamos de la grasa. Y bien, y aquí tenéis el despiece del cordero.